Estamos aquí afuera de, en el distrito financiero de Manhattan, en pleno centro comercial de la ciudad. Está lleno de edificios corporativos de las 50 empresas más grandes del mundo. Son dueños del 60% de la riqueza del planeta. Y en el corazón de este distrito, en el medio de todos esos edificios, está Occupy Wall Street. La ciudad no ha sido capaz de deshacerse de ellos. Les prohibieron las carpas y la acampada, pero vemos que su presencia sigue siendo muy fuerte. Este es el sábado 19 de noviembre, dos días después de la marcha gigante que se dio aquí en Nueva York. Y vemos que hay un significativo número de gente acá. Este es, pienso que una corporación es una persona cuando Texas mate a una. Ah, la Constitución dice nosotros del pueblo, no nosotros las corporaciones. It's pretty baller. Mic check. Mic check. Vamos a enseñar uno de los cantos que usamos cuando luchamos y marchamos en todo Wall Street para ganarnos el derecho de organizarnos como unión y los trabajos con dignidad y un sueldo decente y aseguranza médica para todos los que trabajan en estos edificios. Es en español, pero lo voy a decir en inglés. Primero, pueden verlo, pueden sentirlo. Los sindicatos están aquí. Son mucho mejor en español el dicho. Y necesito su ayuda. Se ve, se siente, la unión está presente. Se ve, se siente, la unión está presente. Se ve. Tiene que preguntarse realmente muy fuerte si hay algo malo con la sociedad, si es que tú ves gente como esta que está cantando, que gente muy artística, gente muy inteligente, intelectual, que está pidiendo regulaciones a los bancos y en lugar de regular a los bancos, la ciudad invierte millones de dólares en tratarles como a criminales, en juntar inteligencia contra ellos, en usar métodos militares de guerra, de hecho, para callar a la gente que simplemente está pidiendo un cambio en la estructura económica en términos de que ellos quieren que sea honesta. Entonces, realmente si gente como esta es un peligro, si gente como esta es un peligro para la sociedad, es porque algo no está bien.